Buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Son las 5 de la tarde y hasta apenas ahorita es que me estoy viniendo a sentar. Mis piernas están muy agradecidas porque le he estado dando duro y duro a la casa. Ya a esta edad, hasta es terapéutico, de verdad, te pones a pensar en unas cosas. Y el día de hoy estuve pensando en tantas que llegué a la conclusión de que ya voy a cumplir 4 años viviendo aquí, chicos, 4 años. Entonces, a la hora de la limpieza yo estaba hecha todo un, pues, mar de ideas. Estoy pensando en hacerles un video de cosas que me hubiesen gustado saber antes de mudarme a la India, porque ha sido un choque cultural grandísimo. He pasado por cosas bien fuertes. Yo pensé que el embarazo y los partos iban a ser como las cosas más difíciles de estar casada y estar viviendo por acá, pero te pones a pensar en que también más adelante se viene que la escuela, la adolescencia, el momento en el que, no sé, decidan tener novio, aunque aquí la verdad el noviazgo no existe. Y de hecho también, o sea, tengo muchas así como ideas que me pasaron el día de hoy. Siento que la gran mayoría de los indios acá son unos enfrente de sus papás y son otros ya con sus amistades, ¿saben? A veces llego a la conclusión de que sus papás no los conocen tanto como sus amigos, y no sé si sea yo la única, pero eso es lo que he pensado, ¿saben? Mi esposo también se comporta muy diferente enfrente de sus papás y se comporta de otra conmigo. Mi cuñada también lo veo, ella me cuenta cosas que a sus papás pues no les cuenta, y me pregunto si realmente eso va a pasar también con mis hijos. Creo que el cumpleaños y limpieza se me juntaron, obviamente pues también los años que estoy viviendo acá, y estuve filosofando mucho, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Espero que ustedes me acompañen por muchos, muchos años por acá para que puedan también escucharme de mis ideas que a veces me llegan. Pero bueno, chicos, pues el día de hoy estuve limpiando por la mañana, como les cuento. Ahorita Vivek se fue a la tienda a ir a recoger el papel para envolver los regalos de Jennifer, porque cuando mi esposa se salió de esta casa para irse allá con su tienda, lo mandé con todo. A ver, le dije, a ver, amorcito, llévate todo lo que me está estorbando por aquí. Se llevó todo lo relacionado a la papelería, porque mi suegro tuvo una papelería, entonces tenemos mucho material de sobra, y justamente pues ese es el material que voy a necesitar para el día de hoy. Entonces se fue, yo creo que tarde como 5 minutos. Oigan, miren quién se acaba de despertar. Es que yo lo desperté, tengo una voz muy fuerte cuando hablo, hablo muy fuerte, entonces pues ya, ni modo, se despertó Santi, ¿verdad? Y justamente por ese chiquitín, el día de hoy no he empezado a hacer decoración. La decoración la vamos a hacer en la noche, ya cuando ellos dos se duerman, porque si me pongo ahorita a decorar, este chiquitín va a estar ahí jalando, se van a estar peleando por los globos. Entonces mejor en la noche, cuando te duermas, mamá va a decorar y voy a cerrar el cuarto y ya. ¡Ay, no! ¿No te gustó esa idea? ¿No te gustó la idea de mamá? ¿Tú quieres ver los globos? Sí. Oye, ¿qué estilo traes el día de hoy, ¿ah? Traes estilo ahí punqueto el día de hoy. Recuerdo que hace un año exactamente Jennifer se levantó un día como hoy y empezó a caminar. Entonces Santi ya está también cerca de su cumpleaños número 1 en 2 meses más. ¿Será que te vas a poner a caminar al año, Santi? ¿O después del año, no? Oh, mi bebecito quiere dormir todavía más. Este bebecito ya también trae un carácter bien fuerte. Hoy en la mañana se despertó y no quería nada. Lo puse en el columpio, no quería columpio. Le di leche, no quería leche, desayuno, nada de nada. Él solamente estaba llorando y dije, bueno, pues, ¿qué quiere, no? ¿Por qué llora tanto? Y llegué a la conclusión de que lo que quería era irse a la alberca. Ya todos los días antes de las 12 lo ponemos en la alberca. Entonces, como le gusta mucho el agua, pues ya llora que a las 12 quiere irse al agua, ¿verdad? Esta sonaja ya la encontramos el día de hoy. Estaba debajo del sillón y mamá pues hoy limpiando la encontró. Esta sonaja era de tu papá, pasó por tu hermana y ahora es tuya. ¿No la quieres? ¿No quieres sonajita? Mira. Por cierto, chicos, muchas gracias a todos ustedes por estarle mandando buenas vibras a mi esposo. Ya estuvo bien, solamente ayer que se quedó dormido y que se sentía así como cansado. Se despertó a las 8 y ya después de eso estuvo bien hasta el día de hoy. Y yo también no siento nada, solamente el dolor, pues ahí en donde nos inyectaron. Y Vanshika, pues Vanshika sí estuvo mal. Ella sí tuvo fiebre de 38, 39 y hasta apenas hoy por la mañana se le quitó. Entonces, pues como nos dijeron, ¿no? Las vacunas solamente te dan como
como reacción por 1 o 2 días, dependiendo del organismo de cada persona. A nosotros solamente fue por 2 días. Vamos a ver cómo nos va con la segunda dosis. Y fíjense que yo también ese día, cuando nos inyectaron y eso fue todo, ¿no? No nos pidieron dinero, pero tampoco nos dieron como un certificado. Entonces dije, ¿cómo es que van a...? O sea, ¿cómo es que más adelante yo voy a comprobar que ya fui vacunada? Y pues hoy por la mañana me llegó ya mi certificado electrónico, en donde dice que pues fui vacunada con la primera dosis de AstraZeneca y pues esperar hasta la segunda dosis, pero yo creo que ya no vamos a sentir nada. Y si sentimos es solamente por unos días, ¿verdad? Bueno, unas cuantas horas más bien. Chicos, hoy voy a hacer un snack que se llama Bread Pakora. Tengo mucho pan por aquí, entonces me lo tengo que terminar antes de que expire. Y bueno, pues qué mejor que un Bread Pakora. Por aquí tenemos nuestra harina de garbanzo. Le vamos a poner agua, sal y chile. Y voy a picar también 2 cebollas para agregárselas a la mezcla. Esta pues es una receta muy, muy sencilla. No hay mucho que enseñarles. Miren, como les comento, no es nada fuera de lo común. El secreto, la verdad, es que está en esta harina. Y es muy fácil de preparar. Les voy a poner un link por allí de la receta que yo vi hace tiempo. Aquí en India, como es algo común, pues se consigue en la tienda. Entonces, pues miren, es la harina. Y le agregué sal, le puse chile. Lo voy a mover. Y tiene que tener una consistencia pues un poco densa, porque ahorita voy a agregar estas cebollas y posterior voy a pasar el pan como marinándolo en esta mezcla. Ahí si se pasan de agua como yo, pues le echan más harina hasta que quede así. Tiene que quedar pues como medio espeso. Y ahora voy a poner mis cebollas y lo vamos a mezclar muy bien. Partí mi pan en cuadros. Si gustan le pueden quitar las orillas. Nosotros lo comemos con todo y orillas. Y de este lado pues ya tengo el sartén con el aceite hirviendo, entonces pasamos nuestro pan. Lo vamos a hacer de esta manera. Y rápidamente lo ponemos en nuestro sartén. Y ya chicos, los dejamos freír a fuego lento hasta que se pongan amarillitas de un lado. Lo bueno de esta harina es que se cuece rapidísimo. Miren, aquí al centro cayó un poco y ya está súper quemada, entonces es muy rápido de preparar. Este es el snack indio preferido para cuando hace frío o para acompañar con chai. Yo lo voy a acompañar con una taza de café porque apenas son las 7 y bueno, vamos para largo el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Y ya chicos, así es como queda. Lo pueden acompañar con salsa catsup, ketchup, como le digan, y eso es todo. De un tiempo para acá, quién sabe por qué, a Santiago no le gusta estar con su papá. Odia estar con su papá. No quieres estar con tu papá, no. Andamos caminando un ratito por acá afuera, en lo que pues no hay nadie por acá, solamente pasan carros de vez en cuando, pero no se preocupen, estamos pues aquí sin tocar nada. Afortunadamente el día de hoy los vecinos no han salido a caminar, entonces tenemos esta parte de, bueno, contaría como nuestro patio, porque no tenemos un patio en sí para caminar. Como les comento, la gente acá sí tiene sus azoteas, pero nosotros tenemos mala suerte. Y de hecho, ese asunto no se ve para cuándo vaya a estar resuelto, porque ahorita dijeron que se está extendiendo esta cuarentena hasta el fin de mes de mayo, pero muy probablemente sea también hasta julio. Entonces, mientras tanto, nuestra demanda pues ahí sigue, ¿no? En espera. ¿Qué cosa? ¿A poco estás viendo los peces? Oigan, estoy buscando por ahí ideas para peinar a Jennifer, porque Jenny tiene un cabello bien difícil. El fish. Pez. Se llama pez. Bueno, está contando los peces. Háganle cuenta que aquí la raya que tiene la tiene del medio. Entonces, peinado que yo le haga, de este lado le queda más grande, de este lado le queda más chiquito. Entonces, hay que buscar. Y bueno, amigos, pues ahorita ni les enseño lo demás de este cuarto porque está bien sucio. El cuarto de los niños es lo último que dejé para empezar a decorar. ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué? El pececito. Oh. A ver, cuéntalos. ¿Cuántos peces hay? Oigan, pues Santi ya se durmió y ahorita estoy aquí con Jenny, mi esposo, limpiando todo esto porque en esta pared es en donde voy a poner las decoraciones, ya que es la única pared bonita que me queda, porque las demás pues les puse ahí que unos cuadros, miren por acá, entonces pues ya como que no se ve muy bien. Y bueno, pues vamos a utilizar este lado de la casa, Jenny, del cuarto. Jennifer el día de hoy encontró esta foto. Es una foto de cuando Jenny tenía 3 meses. Jennifer tenía 3 meses aquí.
Chicos, es casi medianoche y Jennifer no se ha dormido, entonces Ivette dice que le abramos ahorita pues un regalo, ¿no? Marcando las 12, porque por acá en la tradición india... ¿Qué pasó? En la tradición india se celebra al festejado desde medianoche. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un toy, es un juguete, es un juguete. ¿Y el español, mija, para cuándo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, chiqui, estás bien feliz! ¿Qué crees que es? ¡Oh! Papá te dio una casa. ¡Una casa! ¡Sí! ¡Yes! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué diseño es? No, pues sí, nos voy a llevar media hora armar esto. Exactamente a las 12, ¿verdad, amor? Por primera vez en su vida, Vivek está leyendo las instrucciones de algo. Porque es algo de todos los hombres que no leen las instrucciones. Pero el día de hoy sí, porque se quiere ir a dormir temprano. Ok, amigos, ya llevamos medio camino avanzado, pero ya llegamos a este punto en el que nos estamos confundiendo. ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Lo estaremos haciendo mal? No sabemos. Lo descubriremos en unos minutos más. Jennifer acaba de saltar allá a su casita. Pues ya, chicos, ya quedó su regalo de Vivek para Jennifer, ¿verdad, Jenny? Oye, pero dame ese banquito. ¿Qué es ese banquito ahí? Jenny, ¿estás feliz? ¿Te gusta? Tiene un gatito aquí también arriba, ¿ya viste? ¿Se verdad que se fue desde adentro? Jennifer, es hora de ponerse la pijama. Jenny, ¡ey! Hora de ponerse la pijama. Ya es tiempo de que te duermas, mi amor. Vámonos a la cama. Bueno, Jennifer, ahora que ya te pusiste la pijama, ¿es hora de irse a dormir o qué? ¿No puedes dormir aquí hoy? ¿O te quieres dormir aquí? ¿Mm? Y ahorita que te duermas, mamá se va a poner a decorar y ahora hasta mañana temprano para ver cómo es que reacciona. De momento, pues, está encantada. Oh, ok, mamá no va a hablar más. Sorry. Ok, chicos, pues ahora sí, ya se durmieron los niños. Estamos empezando a arreglar todo esto por aquí. Por ahorita mi esposo está necio de que va a inflar los globos con la misma máquina que utilizamos para inflar la piscina, lo cual pues no va a pasar, la alberquita. No sé por qué digo piscina en lugar de alberquita. Eso no está pasando y bueno, voy a dejar que lo siga intentando hasta que se dé por vencido de que realmente no va a funcionar. De momento, pues yo ahorita me voy a poner a decorar la mesa y estamos pensando seriamente qué tipo de arco hacer, porque si hacemos un arco de los que son de globo chiquito, mediano o grande, pues se nos van a ir todos los globos y yo creo que no lo vamos a completar. Entonces estamos como en un punto medio de qué hacemos, cuál arco de globos vamos a hacer. Por acá yo tengo ya las cositas, tengo el mantel, tengo por acá la cortina de... ¿qué sé cómo se le dice? Falda de cortina y de este lado tengo el cartel que dice feliz cumpleaños. Muchas gracias a nuestra amiga Avilda por mandarlo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a utilizarlo ahora sí. Oigan, pues ya puse ahorita aquí en la pared la decoración que va a ser como la principal. Entonces ahorita voy a terminar de hacer mi cadena. Ya puse como que los más importantes. Y ahorita con los chiquitos y los dorados voy a empezar como a llenar esos huecos. Y después me voy a ir con la mesa. Pero me tengo que apurar, amiguitos, porque ya van a dar las 2 de la mañana. Y todavía les tengo que editar este video. Y tengo que planchar todavía la ropa para mañana. Lo siento, cerré la puerta porque ahorita tengo el clima por acá para que el ventilador tampoco me ande estropeando mis globos.
Entonces, pues bueno, espero dar lo mejor de mí, chicos, porque es mi segundo año ya como mamá, entonces tengo que echarle ganas. Ok, amigos, ahí vamos, yo pensé que no me iba a salir, pero pues creo que ahí va. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a rellenar los huecos con los demás globos de color dorado que tengo por allí y la mesa, y ya por acá poner los otros más bonitos, y eso va a ser todo por decoración del día de hoy. Pero bueno, me siento orgullosa porque es la primera vez que hago un arco de globos de este tipo. Chicos, pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar el video porque ya son 2:20 de la mañana y les tengo que terminar también este video y editar, y todavía tengo más cosas que hacer por acá. Tengo que poner el anuncio de feliz cumpleaños y terminar esta parte de decoración, y si todavía me alcanzan los globos, pues hacer de este lado como que unas pilitas de globos. Entonces, chicos, pues eso va a ser todo por el video de hoy. Nos vamos a estar viendo hasta el día lunes porque mañana es domingo y no les voy a subir video. Entonces, chicos, que todos tengan muy bonito día. Ya el lunes verán cómo me quedo. Que tengan bonita noche. Hasta el lunes.